No te puedo dar pan. Me va a dar nada. Porque Nurka tiene mucha gente que no está de acuerdo. Ni con su rito, ni con su soltería, ni con su forma de ser. Pero es a ella que le gusta que juega a mi aire. ¿Me entiendes? Digo que aquí vamos a hacer mole, le estamos empujando. Aquí mole no se hace por todo. Para la... Igual le ignoro un poquito y le da como carcomilla. Conmigo. ¿Cuál es el punto de vista? Ay, hija. Ella no le puedes decir que no. Pues hay que empezar a decir. Yo me está pensando. Yo creo que no la voy a dar. Porque tiene razón, Laura, muchas cosas y sí, nos entretiene bastante, pero no necesariamente estamos de acuerdo. Y la verdad es como tú decías, tiene que pagarme la salita de repente. Ya sabíamos todos que esa es la personalidad. ¿Quiere pagarme más de la edad? No estás en contra, no hay un término medio con ella. Y la verdad es que Laura sabe leer a la gente, sabe leer. Él ya sabe que hay mucha gente así, que te mantiene, pero no necesariamente lo que la haces. Ahora, falta mucho tiempo y en la competencia pueden pasar muchas cosas. Falta mucho tiempo dentro de la sala de los concursos. Yo creo que Laura, que ella ha ganado mucho al público por el ámbito de que ella está haciendo ella y no ha tenido que forzar nada y no ha tenido que ser villana. Laura no le ha hecho daño de esa manera, más que le dijo a Natalia, con la excepción de eso, a Natalia dentro de la casa. Pero bueno, señores, esto también es picante. La casa de los famosos tiene muchos así, pero también la de la continuación es más picante que el chico.